Dichosos y sueltos, y partió Abraham con los suyos, que fueron llamados hebreos,
obedeciendo a Dios, obedecer a Dios, he aquí lo que hay que hacer siempre, aun cuando nos parezca muy difícil. Un día Dios mandó a Abraham que matase a su único hijo Isaac, sacrificándole como antaño se hacía con los animales. ¡Qué horror! Sigue, sigue. Abraham, sin embargo, no dudó un momento. Se llevó el pequeño Isaac para sacrificarle en un monte, pero lo que Dios quería era solo saber si Abraham estaba dispuesto a obedecer. ¡Carajo! ¿Dónde está Pascual? Ya se me ha vuelto a escapar. ¡El portugués! ¡Pascual, que ve tu padre! ¡Vámonos! ¡Esperad! ¡Ayudadme a bajar! ¡Esperad! ¡Pascual! ¡Baja ahora mismo de ahí! ¿Qué hace que no estás en la escuela? Hoy no teníamos. ¿Cómo que no? ¡Baja ahora mismo! No, que me vas a pegar. ¡Vamos! No me voy a perder la paciencia. A ti y a tu madre. Fusilados los de Reus. Al ser embarcados en Barcelona, gritaban: ¡abajo la guerra! Fusilados los de Reus. Hay un gran descontento popular. Pascual, ¿has echado de comer al cerdo? ¡Calla, ignorante! Si no quieres enterarte de lo que pasa, deja en paz al niño, para que no sea tan burro como tú. Será por lo que aprenda contigo. Bueno, alguien tiene que echar de comer al cerdo. Pues échale tú. Además, el cerdo ya ha comido bastante. Y le habrás leído el periódico. Y le habrás dado de bebé, claro. Por
portugués de mierda. Mira, tórtolas. Esos se iban allí. Usted libra de la escuela, chaval. Este lo tienen por costumbre. Es el mal rojo. Seguro. No puede ser otra cosa. Con esas manchas. Vaya. A ver qué podemos hacer. Lo primero, separar a los que están enfermos. Bien. A ver si acabamos de una vez con estas cosas. Muchas gracias, Esteban. Haremos lo que nos has dicho. Así que tú eres Pascualillo. Ya estás en su nombre. Por cierto, ¿cómo está tu mujer? Hace tiempo que no la veo. Está preñada. Hombre, enhorabuena. ¿Y para cuándo? Todavía le queda. Bueno, Esteban, muchas gracias otra vez. Gracias a usted, don Jesús. Un día de esto me pasaré por aquí. Muy bien. Dios. Thank you.
Pon la otra anda. La tienes que coger con cuidado y con fuerza, ¿eh? Así. ¿Tiro ya? No, no, un momento, quieta. Apriétala bien contra el hombro. Ahora procuras que este punto coincida con aquel y con aquella rama. Sí. ¿La ves? Sí. Anda, tira. ¡Le di! ¡Mira, Pascual! ¡Es Lola! Déjala, Rosario, si todos hacéis lo mismo. Sí, pero a mí nunca me han pillado. Apaga la luz. Oye, Pascual. Me voy a Trujillo. Me voy con honestidad. Usted sabía que Rosario aquí no iba a aguantar mucho. Pero yo no tengo nada que ver, ¿eh? Ella me ha pedido que viniera a buscarla. No te creo. Pero es igual. Tampoco te creo las otras cosas que dices. Yo solo digo que Rosario quiere irse de aquí. Aunque la encerrase, se acabaría yendo. No voy a encerrarla. ¿Para qué? Siempre acaba haciendo lo que quiere. Nadie se da cuenta de que todavía es una niña. ¿Qué va a ser una niña? ¿Hablé con ella y se convencerá? A mí no me hace ningún caso. Y su padre no ha querido saber nada de todo esto. Ya ves, ni siquiera le ha dicho bien. ¿Y Pascual? No sé. ¿No ha dicho nada?
Pascual se guarda las cosas. Solo sé que quiere mucho a Rosario. Bueno, adiós. Y no se preocupe. Adiós. Stella do mar, tu vais pra Lisboa deixando ficar. A minha rosina do meu coração, tu vais pra Lisboa. Me leve passar. Se é o Rosário.
¡Enciérralo!
Siéntate. Siéntate, hombre. Mira lo que tengo. A lo que menos me acostumbro es a los zapatos. No pongas esa cara. ¿Qué tal me encuentras? Estoy guapa, ¿no? ¿Y tú? ¿Cómo te encuentras? ¿Por qué no te vienes conmigo al pueblo? ¿Y qué hago yo en el pueblo? ¡Dejadme en paz! ¿Tú crees que me podía haber comprado hasta allí? Hombre, Pascual. Aníbal. No te vayas aún. Por mí puedes quedarte. Sí, pero yo prefiero irme. Visto que Rosario está muy bien. Sí. Sí que está bien. ¿Puedes saber qué mira?
¿Quieres que te ayude? No hace falta, ya estoy terminando. Hace mucho tiempo que no nos veíamos. Sí. ¿Y Rosario? No la conocería. Lleva vestido de ciudad y hasta se mueve de otra manera. ¿Te dijo algo para mí? No. Vámonos. No. ¿Por qué? Porque no. Dale las gracias por el dinero que mandó con el estirado. ¿Con el estirado? Estuvo aquí anteayer. ¡Basta, Andrés! No quiero peleas en mi casa. ¿Qué ha pasado? Andrés dice que yo no voy a trabajar. Si él dice que no hay trabajo para ti, es que no lo hay. Así que ya puedes ir. Y no vuelvas. Vosotros seguid con lo vuestro. No quiero más problemas. Ya me tienen harto. Váyase a Madrid. ¿Qué necesidad tiene de vivir aquí? Necesidad ninguna. Si vivo aquí es porque quiero. Allí estaría más tranquilo. ¿Y tú qué sabes? Querido Pascual, celebraré que al recibo de estas encontréis todos bien, gracias a Dios. Yo he salido de unas fiebres que me tuvieron en cama hace algunos días. A primero te mandaré un dinero con alguno que vaya por el pueblo. Aún no he podido, pues con la enfermedad he tenido muchos gastos. ¿Y qué más? Nada más. ¿Tendrás que despedirte?
Por ejemplo, se despide a esta otra tu hermana que lo es y firma. No, ponga beso y abrazo. Bueno, pues así. Se despide hasta otra con besos y abrazos tu hermana que lo es. Toma, ahora firma aquí. No, yo no sé firmar. Trae la mano. Se me ha olvidado lo de Lola. No te preocupes, hija. Lo ponemos de postdata. Aquí, debajo de la firma. He sabido que andas con la Lola. Lo que me alegra mucho. Se despide hasta otra con besos y abrazos tu hermana, que lo es Rosario. También dice, he sabido que andas con la Lola. Lo que me alegra mucho, pues es muy buena y además es muy guapa. El día de la boda haré por estar allí. Rosario sí que es buena. Es una pena que no esté por aquí. Pero tú me has dicho que está muy bien. Parezca muy difícil, sí, un día Dios mandó os doy la primera comunión que matase a su no único hijo, sacrificándole es eso, como antaño se hacía con ¿y los queréis animales. ¡Qué horror habrá! Cuanto antes mejor. Sin embargo, no dudó un... ¿Cuándo vendrá uno sin tanta prisa? ¡Callaos! Y tú sigue leyendo. Se llevó al pequeño Isaac para sacrificarlo en un monte. ¿A usted acuerda, no? En un como momento, todos. Pero lo que Dios quería era... El segundo domingo de abril. Y Abraham estaba dispuesto... ¿Todavía esperas que Rosario venga? Enhorabuena, hijo. Vamos allá. Buenos días, don Jesús. Buenos días. Han votado casi todo, don Jesús. Como es su obligación. Adiós. Adiós. Buenos días.
Hola, Pascual. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy bien. Es un año bueno de buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Padre. Enhorabuena. Siéntese, don Jesús. ¿Quiere usted comer algo? No, no puedo, de verdad, Pascual. Lo siento mucho, pero tengo que hacer. Solo he venido a daros un abrazo. Pero lo que sí me voy a tomar es un trago de vino. ¿Toma usted? Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Espero que todo vaya bien. Que seáis muy felices. De verdad. Gracias, don Jesús. ¿Estás bien? Sí. Muy dura. Oye, Pascual. ¿Qué? Estoy muy contenta. Yo también.
¡Rosario! Ay, Pascual, voy a contarte lo que me ha contado Emilio. Ay, Pascual, voy a contarte lo que me ha contado Emilio. Poco después de tu boda se marchó el rey al exilio. Cuando se marchó la hermana, Pascual se quería casar. Cuando se marchó la hermana, Pascual se quería casar. Y ahora ya encontró mujer que le pueda cocinar. La compostura del hombre es el amor y el trabajo. La compostura del hombre es el amor y el trabajo. Que el amar de las cosas no le importe ni un carajo. Me dieron en Trujillo que ahora todo es diferente. Me dijeron en Trujillo que ahora todo es diferente. Van a repartir las tierras entre muchísima gente. Hay dos mujeres muy guapas en la vida de Pascual. Hay dos mujeres muy guapas en la vida de Pascual. Y a veces yo me pregunto si serán tal para cual. ¡Pascual! ¡Pascual!
¿Cómo estás? Mucho mejor. ¿Me ayuda? ¿Pero te vas a levantar? Sí. Un poco de aire me vendrá bien. ¿Y tú cómo estás?
¿Has dicho adiós a tu hermano? Rosario, no te vayas. No te vayas ahora. Ya sabes que aquí no me quiero quedar. Rosario, no te vayas.
Las cosas no marchan bien, Pascual. Para nadie. Y tampoco para mí. Seguramente tengan razón. Pero ¿qué puedo hacer yo? Cuando estaba en la cárcel yo pensaba que al salir... ¡Pasa, Andrés! Tanto no se van. Con hablar no se arregla nada. ¿Y qué les digo? Que se vayan. ¿Lo pasaste mal en la cárcel? No, mal no. Pero quería volver.
Dejad cerrada esta parte de la casa. Dentro de unos días mandaré por el resto de mi equipaje. Tendréis noticias mías. Adiós. Buen viaje. Adiós, buen viaje. Adiós. Adiós. Hola, Pascual. Oh.